Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales de Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue nuestro Señor con su actividad misionera, que incluye también la curación. En este caso, la curación de un leproso que se presenta ante Jesús para pedirle que, si quiere, lo puede limpiar. Recordemos cómo la lepra era una de las enfermedades más temidas en aquel tiempo. Algunos la vinculaban con un castigo divino. La persona quedaba impura y debía ser alejada de la comunidad. El gesto que hace esta persona de acercarse a Jesús ya es un gesto un poco provocativo, porque no estaba permitido acercarse a una persona que estuviera sana. Pero Jesús inmediatamente acude a esta solicitud diciéndole: «Quiero, queda limpio». Dice la palabra, enseguida quedó limpio de la lepra. Sin embargo, Jesús le manda que vaya a cumplir lo que está previsto en la ley, que es presentarse al sacerdote para que él certifique que efectivamente ha quedado limpio, que ya puede nuevamente unirse a la vida de la comunidad. También nosotros podríamos decirle al Señor: «Si quieres, puedes limpiarme», pero ya no de la lepra física, sino de otras lepras que pueden venir a nuestra vida. La lepra del egoísmo, del odio, de la venganza, la lepra de las envidias, de los celos, de los rencores, la lepra de la infidelidad, o tantas otras que nos pueden llegar y que el Señor está dispuesto en su misericordia a limpiarnos. El Señor es compasivo, misericordioso, lo dice la palabra, lento a la cólera, rico en piedad. Con insistencia lo ha dicho el Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonar, de ejercer su misericordia. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a Él. Como este leproso, acerquémonos con plena confianza al Señor para decirle: «Señor, si quieres, puedes limpiarlo», con la seguridad de que el Señor siempre quiere hacerlo, pero que pide de nosotros también la disponibilidad, la confianza de que Él lo hará, porque Él puede hacerlo. Pedimos al Señor que nos ayude, que la Santísima Virgen María nos acompañe en nuestro caminar. Amén.